Buenos días. Para mí es un gusto estar aquí, sobre todo porque les voy a meter en una situación muy complicada, como en un laboratorio a probar cosas, ¿no? Conmigo, que no sé si van a funcionar. Y esa es la mi noción de pedagogía, que las cosas ni siempre funcionan. Yo no soy atleta, pero fui por un tiempo y hace un año más o menos me di cuenta por qué me gusta mucho pensar desde el cuerpo, desde el corazón, el pulmón, o los pulmones y el hígado, y no tanto de la cabeza. Creo que tiene que ver con eso. Entonces, en general, las cosas que pienso, que propongo dentro como de mi investigación sobre pedagogía, o antes que se vuelva pedagogía, tienen que ver con eso, a llevar los cuerpos también a otros estados, ¿no? Y antes de hablar cualquier cosa, les quería invitar a que pudiéramos caminar un poco. A mí me funciona mucho. A veces cuando tengo problemas salgo a caminar y resuelvo. O si necesito pensar o hacer un taller, salgo a caminar y lo resuelvo. Así que dejen sus gafas, cuadernos, chamarras, chaquetas, cositas y caminen. Les voy a dar unos dispositivos un poco para desprivatizar el pensamiento, ¿sí? Caminen en ritmos distintos, para calentar el cuerpo, para mirarse, para soltarse. Vamos a necesitar, son como 3 horas trabajando en ritmos distintos, a veces como hablando, a veces escuchando, a veces bailando en silencio, a veces liando el pensamiento, engañándose a sí mismos, ¿no? Bueno, ahora le voy a provocar o pedirle cuando le digo bater palmas, le voy a hacer en portugués y eso hace parte como de la manera como pienso, para que ustedes tengan que hacer el esfuerzo de entender en portugués. Cuando digo bater palmas, cuando digo saltar, saltar. Cuando digo encochar, dale. Palmas. Saltar. Encochar. Saltar. Palmas. 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 Saltar. Saltar. Saltar, encochar. Encochar. Ahora cuando digo palmas, es encochar. Cuando digo encochar, es saltar. Y cuando digo saltar, es palmas. Intentemos. Palmas. Encochar. Saltar. Palmas. Encochar. Saltar. Palmas. Encochar. Saltar. Saltar. Encochar. Palmas. Palmas. Encochar. Saltar. Ahora volvemos. Palmas de palmas. Encochar es encochar. Saltar es saltar. Palmas. Encochar. Saltar. Ahora hacia atrás. ¿Se acuerdan? Encochar es saltar. No. ¿No se acuerdan? No. Palmas a encochar. No. ¿No se acuerdan más? Saltar es palmas. Palmas a saltar. Encochar. No, 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 no,
saltar. Bueno, todo es saltar. Palmas, saltar. Saltar, encochar. Encochar, palmas. Palmas. Saltar. También para liar el pensamiento o traicionarlo, ¿no? Estamos tan condicionados de que saltar, palmas, encochar, que cuando inventamos otras imágenes o liamos las cosas, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Es como si generara un cortocircuito en la cabeza. Pero nuestros cuerpos aprenden muy rápido y entonces intentamos y empezamos a construir otras cosas al medio. Así va a ser el taller, ¿sí? Va a haber momentos en que vamos a saltar, encochar y palmas. Momentos más silenciosos, momentos en que vamos como a caminar. A veces vamos a utilizar mucho la voz, en otros silencio total y en otros tratando de construir el pensamiento desde sí, perspectivas individuales, pero que se tienen que negociar en colectivo. Y no es negociar hablando, argumentando, sino negociar moviendo las ideas en el piso, ¿sí? A ver cómo lo llevamos. Todo es muy experimental. Algunas cosas voy a probar por primera vez hoy. Y así me gusta trabajar, que podamos hacer las cosas juntas y en tiempo real. Antes, yo en general como me gusta mucho trabajar desde algo que llamo que antes que se vuelva pedagogía. Antes que se vuelva pedagogía en un sentido como de replicable, reproducible. O sea, que se vuelve una metodología de pensamiento. Yo vengo bueno, de una formación en artes y siempre me interesó mucho la educación. Crecí en escuelas. Por mucho tiempo fui atleta, algo que me olvidé a los 18 años así, y me recordé el año pasado, porque justo tengo una necesidad muy grande como moverme y saltar y pensar desde ahí. Hay algo que Silvia Kusikanki habla cuando intenta hablar sobre la idea de pensar de los Aymara, que tiene que ver con eso. Hay un pensamiento que pasa por las cabezas, como la cabeza clara, y hay otro que sale de aquí, aquí y aquí. Es como el corazón, los pulmones y el hígado. Este pensamiento es lo que nos hace bailar. Es que nos hace como caminar, resolver las cosas en movimiento y no sentados en un lugar fijo. Entonces vamos desde ahí. Para empezar, porque también me gusta como conocer a la gente con la cual trabajo, ¿no? Que pudiéramos presentarnos. Como somos muchas, entonces lo que propongo es que hagamos de una manera que hice una vez y a veces lo hago, que es más o menos así. Hagan como quieran, ¿sí? Hola, yo soy Mónica. ¿Cómo vas? Yeah. Mucho Muy gusto. Bien. Mucho gusto. Hola, ¿cómo te llamas? Mito. Yo soy Mónica. Pues que hagan lo mismo, ¿no? Creo que no se conocen. Genera el calor, ¿no? Hola. Hola. ¿Tú? Hola. Sí, sí, sí. Hola.
fuerte. Hola, soy Ale. Encantada. Hola, Ale. Encantada. Hola. Marta, ¿qué tal? Ayer va a tener estos ritmos muy distintos, ¿sí? A veces como nos pegamos, a veces nos alejamos y a veces como nos vamos a discutir cosas. Y otras un poco trabajar desde las memorias que ustedes tienen también. ¿Qué me ha interesado? Un par de cosas. Por ejemplo, en términos de pedagogía me interesa que la pedagogía siempre como transitoria, transitiva, que cambia, si no, no es pedagogía. Hay otra cosa que me interesa en términos de pensamiento, que es pensamiento es siempre ejecutable, o sea, hay que dudar todo el tiempo, si no, no es pensamiento. La educación es hecha para construir conocimiento que pueda ejecutar el propio conocimiento, o sea, estamos siempre cambiando, por eso saltar, encochar, bater palmas y cambiar todo y ver qué pasa cuando cambiamos los códigos, las imágenes que se refieren a estos códigos. Me gustaría ahora, y siempre vamos a reempezar, desde ustedes y que pudieran como comentar o contar, ya que nos conocemos ahora, somos muy íntimas, ¿no? Recuerdos o memorias de la formación que tuvieran, o sea, algo que les marcó mucho en la escuela, en la universidad, en lo que consideran que sea una formación en términos como de educación, o sea, algo que les pasó que sea formativo. A veces es en la escuela, a veces no, es en otra parte, o en la universidad, es un algo bueno o un algo malo, pero sería muy bueno que pudiéramos compartir, porque eso nos da energía para meternos en otra, en otro ejercicio. ¿Sí? Cuando era pequeña en la escuela, un profesor me explicó que era relativo, porque había muerto su madre y había ido, era de Oviedo, y había ido al Naranco, y se había sentado y hacía un día precioso, y entonces él no podía ver lo precioso porque era relativo, porque había muerto su madre. Me acuerdo muy pequeña haber aprendido eso. El cambio de la escuela pública a la escuela privada, cuando tenía como sexto, no sé qué es eso, 8 o 10 años, aprender yoga, que fue clave, lesionarme, estar como 3 años lesionada en yoga, la universidad como un espacio de estudiarte, pero considero que algo pasó ahí como restrictivo. Y bueno, podría seguir como un montón de cosas más. En mi escuela nunca me hicieron un examen, entonces nunca aprobé o reprobé nada. La manera en la que digamos nos evaluábamos era a través de la autoevaluación. Entonces era como una forma muy, muy crítica de verse a uno mismo, pero al mismo tiempo pues también muy honesta, como de decir me gusta esto, no me gusta eso, hice esto, no lo hice porque no me interesaba. Entonces supongo que sí, que eso me marcó. Luego cuando entré a la universidad y tuve que hacer un examen, los primeros me puse muy ansiosa, pero luego ya entendí que era un poco lo mismo. Sí, yo recuerdo una situación en la facultad que hice todo lo contrario a lo que dijo el profesor que había que hacer y fue, o sea, fue muy, muy bueno el resultado. Y él lo entendió también. Que en Brasil es distinto. Y también tenía una clase de matemáticas, pero matemática financiera. Y tenía que hacer cosas con una máquina especial. Pero yo hice con una máquina común, al revés. Es como, empecé pensando al revés, me pasó igual. Creo que siempre pensé al revés en la escuela. Me gustaba salir, escapar para tomar café. Tenía como 9 años y me escapaba a la secretaría y pedía café. Es como dar café a una niña, ¿no? Pero como tenía madre, abuela y padre, profesor, siempre me lograba, siempre tenía. Es que por favor, dame un poquito de café. Y siempre me lo pasaba. Creo que es la memoria de la escuela que la tengo más como
presente. Es como escapar para tomar café. Empecé a desarrollarme como zurdo y estaba en una escuela muy grande con muchos estudiantes en las que la profesora me obligó a ser diestro y eso me generó muchos problemas a lo largo de mi desarrollo, como hasta que entré a la secundaria, como tenía que ir a terapias y cosas. En ese momento fue como horrible, pero hoy en día, como muchos años después, como aprendí a entender la potencialidad de eso, como del ambidiestro y de entender una cosa como la otra y la potencia de la dislexia, ¿no? Como que normalmente la vemos como algo malo y también es muy potente. Era el profesor de taller literario y en algún momento en una clase llegó, él era como muy serio, pero al final nos proponía como muchos juegos y al final era muy divertido a pesar como de su posición muy, muy seria. Y llegó y se sacó una lista del bolsillo de su chaqueta y nos decía un número. Y asustados le decíamos como 15. Y nos decía el boli. Tienes 3 minutos para improvisar sobre el boli. Pasa al frente y dinos lo que quieras, todo lo que tú sabes sobre el boli. Y recuerdo como al principio con mucha angustia, pero luego mucha emoción de ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Y esta idea de que sé cosas y son 3 minutos, puedo aprovechar el tiempo y es un juego. Y lo tengo ahí siempre. En la facultad de dibujo, dibujando en natural, yo dibujaba siempre los cuerpos como... Me interesaba más la carne, entonces lo dibujaba todo a base de circulitos. Y cuando le presenté los trabajos al profesor, me dijo que mi cabeza era como un huevo frito. Entonces, en el momento, pero no me lo dijo con una connotación negativa. Entonces, desde entonces, adoro los huevos fritos. A partir de ahí he tenido gallinas y yo creo que dibujo mejor por ese comentario. Y es algo que he recordado siempre. Y luego recuerdo también, porque de pequeña me decían que era disléxica, de estudiar latín todo con colores. O sea, solamente podía estudiar a base de colores. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a luego tener una visión diferente de las cosas. Yo recuerdo en la escuela, quizá los primeros momentos del curso, ¿no? Aprender la violencia que había en el patio, cómo había chicos que pegaban, que no sé qué, y que iba a tener miedo y el miedo iba a estar siempre ahí, y la violencia sobre todo. Eso desde el principio. Cuando has dicho el ejercicio, lo primero que he pensado es aprender la violencia que había también. Pues eso me recuerda a lo mío. Yo me acuerdo mucho de un momento en el que estaba como en sexto, y los niños, bueno, no todos, pero muchos niños me insultaban y me pegaban y era muy infeliz y era como mi mundo, era como el día a día. Y recuerdo un profesor de literatura que un día me cogió y después de clase me dijo que yo no tenía por qué aguantar eso. Me acuerdo eso. Yo recuerdo el conservatorio de música donde iba a aprender piano y solfeo como el lugar de donde salir huyendo. Y de donde salí huyendo un día con 13 años, llegué a mi casa y dije, no, vuelvo más. Eso para mí me marcó, ese punto de machaque de la creatividad y de decir, yo esto no lo quiero para mí. Y ahí se acabó mi carrera o mi estudio musical, ¿no? Y luego la maternidad, como otro punto así de inflexión, para borrar todos los estereotipos que tenía y resetearme, ¿no? Y abrir mi mente. Cuando estudiaba piano y la profesora que siempre, ¿no?, te insistía un montón en cómo tenías que colocar la mano y que te imaginases la pelota de tenis en la mano y la postura de la mano. Entonces tengo como esta cosa del disciplinamiento del cuerpo que supuso la música y luego el dibujo, que también me lo disciplinaron un montón. Y a mí me está sonando no con música, sino con gimnasia rítmica. Y también es algo que he recuperado como hace pocos años, ¿no? Como muchos años de hacer gimnasia rítmica, igual es trabajar el cuerpo, pero justamente controlándolo, ¿no? Y midiéndolo mucho también, porque tiene que ser igual que todas tus compañeras, ¿no? El pie tiene que estar colocado a la misma altura que el resto. Y es algo que había borrado y que de repente fue como, wow, yo estuve muchos años haciendo esto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, dos profesoras de historia que tuve en EGB, una de ellas, que en un ejercicio de un examen
nos pidió, pues teníamos que hablar sobre, teníamos como materia la, la prehistoria, y entonces lo que nos, preguntó, no venían los libros, y era que explicásemos cómo nos encontraríamos, cómo nos sentiríamos si tuviésemos que vivir en la prehistoria. Y yo había leído un libro reciente de literatura sobre la historia de unos niños que se iban a diferentes épocas de la historia, y la ficción me salvó, digamos, o me ayudó entonces a comprender y a completar ese examen. Entonces, cómo lo extracurricular se metía en lo curricular, cómo el profesor nos hacía ese guiño. Y luego me pasó también en bachillerato con otra profesora de historia, que teníamos una asignatura que era geografía humana y económica, y era muy fea, era horrorosa, eran siglas, datos. Entonces lo que nos decía es que teníamos que ser curiosos, que teníamos que mirar a nuestro alrededor, y lo que teníamos es que saber si nos compramos una lata de tomate, el origen de la lata, si tomábamos leche, de dónde venía la leche. Entonces abrirnos también a la realidad y a cómo eso que venía de los libros procedía de ahí, nosotros estábamos inmersos, y fue realmente ver cómo las fisuras, ¿no? Los trasvases de unos contenidos a otros y abrirse a diferentes realidades o a las mismas realidades desde diferentes puntos de vista, a incluirse. Entonces me pareció algo bonito y que te aporta, o sea, que con el tiempo te queda ahí. En una excursión a Atapuerca estábamos en el centro de interpretación y había modelos de los homínidos. Y estábamos viendo una estructura masculina y la persona que nos estaba guiando en la visita nos había contado que ahí solamente habían aparecido restos de mujeres y niños. Y entonces mi profesora preguntó, si aquí lo que hay es mujeres y niños, ¿por qué nos estás enseñando el cuerpo de un hombre? O sea, habéis hecho una inferencia de cómo sería el hombre neandertal si teníais aquí la capacidad de reproducir de manera fiel cómo era el cuerpo de una mujer. Entonces, fue la primera vez que yo me di cuenta, con la pregunta de mi profesora, de que lo que estudiaba en los libros de texto tenía una mirada súper marcada y heteropatriarcal, ¿no? Entonces, fue esa pregunta que en ese momento fue como muy sorprendente y que luego ha venido como eco en muchos momentos de mi formación futura. No podía con el número E, el triángulo de Tartalia, el infinito, todas esas zarandajas de segundo, hasta que por fin en verano, con la matemática suspendida, pues tuve que dar clases con un profesor particular y me abrió la mente. La verdad es que desde entonces había dicho, yo no quiero saber nada de las matemáticas, yo soy de letras puras, además. Y gracias a este profesor se me abrió la mente y dije, bueno, puedo ser de letras puras, pero también puedo hacer algo de ciencia, de matemáticas, ¿verdad? Y es que tengo un buen recuerdo de aquel momento. Sacaba malísimas notas, muy mala estudiante. Y toda la vida así hasta que llegué a la universidad y empecé a disfrutar de lo que estaba aprendiendo, a escuchar en las clases y, bueno, pues si había un examen, decir lo que, y claro, y de repente sacar muy buenas notas, y me acuerdo ese momento de lucidez de estar comiendo en casa y decir a mi familia, ah, pero era esto, o sea, yo solo tenía que escuchar y decir lo que querían oír los profesores para sacar buenas notas, y así aprendí lo que consistía la escuela, claro, mucho después. Me acuerdo de mi hermana dándome apoyo en matemáticas durante horas y horas y horas, que bueno, nunca me acabaron de gustar, pero se pasaba un montón de tiempo y yo no me daba cuenta del esfuerzo que hacía mi hermana para que yo aprobara. Y aprobé, aquí estoy. En la experiencia de mi madre, desde lo que has dicho el último, Vito, de mi madre explicándome la teoría del conservatorio. Me acuerdo de la portada del libro Un libro naranja, que, o sea, toda la música, pero con formato teórico. Y mi madre, después de cenar, se sentaba, que era trabajadora, o sea, trabajaba fuera de casa, trabajaba en casa, se sentaba con nosotras, con las tres hermanas, porque íbamos, y nos explicaba algo que ella no sabía. O sea, una suerte ahí de maestro ignorante
pero lidiando con algo súper abstracto y súper denso que no nos gustaba nada y con el cuerpo completamente fuera, ¿no? O sea, había que entender algo de una manera, o sea, era un mundo en el que no sabíamos ni interpretar, ni entrar, ni mi madre tampoco, a pesar de eso lo hacía con una constancia de... Y ahora, pues yo qué sé, pensándolo así, me surge como tejer todos estos temas, ¿no? De cuerpo, de maternidad también, porque eso es amor de madre. Y es curioso, ¿no? Que desde ahí se pueda llegar a producir algún tipo de aprendizaje que seguro que no es el de la música, ¿no? Un recuerdo, y creo que es de los primeros que tengo, como de 3 años o una cosa así, de mi deseo de estar en la escuela. Yo no podía estar allí porque era muy pequeña para estar. Y sin embargo recuerdo insistirle a mi madre, por favor, que yo quiero estar. Y hablo con la maestra y me dejaron estar con el grupo de gente grande, ¿no? Que iban todos mis primos, en fin. Y entonces ese deseo, porque yo lo veía como pues, una puerta grandísima que se me abría, ¿no? Y recuerdo estar allí súper pequeña, con todos los mayores, y bueno, pues una felicidad tremenda dibujando constantemente y muy feliz. Yo recuerdo del instituto lo que disfrutaba yendo al instituto, no me interesaba nada de lo que me enseñaban allí, porque yo estudié Bellas Artes y durante el instituto no te enseñan absolutamente nada de lo que luego vas a hacer en la universidad, pero recuerdo de mis compañeras y lo que disfrutaba yendo a clase y compartiendo, pero vamos, que el contenido me daba igual. Pero a mí lo que realmente me ha marcado para aprender es el encuentro con otros, el pensar con pares y el aceptarme a través del reconocimiento de trabajar con otras personas, de pensar con otras personas que eran como yo, no tanto los profesores o las profesoras, sino encontrarme con gente que tenía intereses que eran tan raros como los míos o que me enseñaban a interesarme por cosas que yo no conocía. Y creo que en general todas las experiencias que más me han aportado a nivel de aprendizaje, todavía hoy, tienen que ver con hacer con otra gente. Siempre me voy al mismo momento de mi vida, que es el comienzo del doctorado, ¿no? Después de haber hecho una licenciatura de Historia del Arte al estilo, con sus excepciones, pero en general memorístico puro y duro, ¿no? De estilos, introducción, contexto histórico, no sé qué, y de repente entrar en un tipo de estudio que yo entendía como súper desorganizado, ¿no? Eran como todas las teorías críticas, autores, textos y como ese caos del principio de que te faltan unos apuntes, ¿no? para saber qué es lo importante o no sé, o esa manera de trabajar a partir de debates, no había clases, o sea, ese primer desconcierto y todo el aprendizaje, bueno, impresionante que vino después, para mí supone un antes y un después en mi vida, pero vamos, lo tengo súper claro además. El cuarto de Bellas Artes entró y dijo, dibujad lo que queráis, y nadie sabía qué dibujar. Y bueno, después fue un muy buen profesor de dibujo, ¿no? Yo recuerdo eso. Al final de la secundaria, como ya para graduarse, nosotros hacemos como un examen estatal que todo el mundo en el país hace, se llama LICFES, y es un examen como en el que te ponen mucho terrorismo, como esto depende del resto de tu vida, esto depende de a qué universidad vas a entrar, como hay que hacer un curso de 2 meses para aprender a hacer el examen porque es un pliego gigante que se dobla y se desdobla. Como que nos tenían como todos los miércoles tienes que ir, pre-ICFES, como ya era como todo el mundo estaba como a punto de explotar, como esto va a marcar el resto de mi vida. Llega el día del examen, hacemos el examen y una compañera termina de hacer el examen y se da cuenta que como en la 10ª pregunta respondió toda una pregunta corrido. Se da cuenta que le sobra una respuesta y empieza a llorar como toda mi vida está marcada por este momento y lo hice mal. Llegan los resultados y es el mejor resultado de toda la escuela. Entonces fue como todo este terrorismo para, o sea, como fue increíble como descubrir como ese tema de la evaluación, como en realidad no sirve para nada, esto está todo súper pensado y va a marcar el resto de tu vida, y con un pequeño error ella sacó la mejor calificación de todas, después de que lloró 1 mes mientras llegaba el resultado.
en primaria, siempre tenía una profesora que me decía que todo el rato me decía, Isabel, ¿dónde estás? Decía, en las nubes de Valencia. Todo el rato decía que estaba en las nubes de Valencia. Yo al principio no entendía lo que era eso. Y luego ya me di cuenta de lo que significaba. Y bueno, y al principio era como que no lo entendía y como que mis compañeros se reían un poco de mí porque me decían que estaba allí en las nubes de Valencia. Y bueno, esto para mí al principio fue como una broma, pero posteriormente tengo un hermano que le sacó como 10 años y un profesor también como que le dice algo así como parecido, pero como un poquito más, como que le hace más daño, digamos, ¿no? Digamos que el resto de compañeros también como que le hacen una especie de bullying con eso que le dice este profesor, que al final es como que le estaba marcando demasiado con esto de estar en las nubes de Valencia, le dice otra cosa, y es como que como él es diferente, pues le está haciendo, o sea, le ha hecho una especie de bullying desde el propio profesor simplemente por decirle estás en las nubes de Valencia, pero otra, es que no me acuerdo cuál era la palabra. Y así el pobrecillo lo está pasando mal, que desde un niño de tener de 3 o 5 años así, ya estar llorando para ir al colegio todos los días. O sea, que me parece muy fuerte. Un profesor de la universidad que nos puso otra vez el ejercicio de sembrar el frijol, que era este ejercicio que uno hacía en el colegio, ver cómo crecía una planta, pues nos lo puso a volver a hacer y era como una nota, ¿no? Como necesito la foto del primer día y el último día de clase del frijol. Entonces todo el curso pues como que hizo la tarea, echarle agua todo el semestre y efectivamente a todo el mundo le creció el frijol. Pero pues la sensibilidad de ver eso, recordar eso desde la práctica fue como muy interesante, ¿no? Porque uno no se acuerda de muchas cosas, pero están ahí, ¿no? Como que hay que buscar como, o este ejercicio, ¿no? Como recordar cosas. Como que cada persona que hablaba, yo también me acuerdo del ICFES, como yo también me acuerdo del cuerpo, ¿no? A mí nunca se me ha dado muy bien el colegio, ni el estudiar de poner codos, etc. Entonces, en las asignaturas que más me gustaban, plástica, música, que tampoco se me ha dado muy bien. Pero he tenido dos profesores de plástica que me han marcado un poco. Uno nos mandaba a hacer tareas en clase y era como tienes que hacer esto aquí y cuando te termina la clase ya está. Si no lo has hecho, suspendido, ¿no? Un cero, o no has hecho bien el trabajo, o no cuenta nada. Entonces te ibas a tu casa y dices, pues algo que debería gustarte, ¿no? Expresarte, conocer, aprender, dibujar, te frustraba aún más. Y luego tuve otro que directamente nos ponía trabajos por meses, este mes tienes que hacer estas cosas o tienes que plantear cómo es la reconstrucción de un edificio en un papel. Entonces yo me acuerdo de que directamente no fui durante 3 semanas a esa clase, me iba al centro de Madrid a pintar un edificio. Lo pinté no sé cuántas, 30.000 veces, le llevé todos los bocetos y me dijo que ninguno servía, pero que por el simplemente hecho de aun sin haber asistido a sus clases y haberme interesado por eso, o sea, que el centro no te reconocía, no sé cómo expresarlo, el hecho de interesarte por el arte, por expresarte, por ver a otros sitios, por buscar otras personas, por ir a otro lugar, ¿no? Por intentarlo, hacerlo en el papel, aunque luego no estuviese bien, que eso sí que se valoraba. El hecho de no fui a clase porque prefería estar en la calle mirando el edificio durante horas. Me voy a tomar un café. Yo recuerdo eso de irme de clase a ver un edificio y quedarme embobada así mirándolo, pero horas y horas. Y recuerdo esa sensación de qué preciosidad de edificio y qué mal lo paso en clase. No sé. Suelen decirnos los adultos que bueno, de edades tan tempranas no tenemos imágenes o no tenemos memoria. Pero bueno, desde los 3 años, una cosa así, bueno, hay memorias que pueden quedar y que llegan, ¿no? Uh-huh. O que sobreviven a la edad adulta, a veces sin buscarlas demasiado. Y sí, yo recuerdo, pues eso, en torno a esos primeros años, en lo que sería el jardín de infancia o un sitio así donde me llevaban mis padres en París para estar con otros niños y otras niñas, que los aseos, o sea, podíamos ir como libremente a los aseos y no estaban marcados
como que aquí van las niñas y aquí van los niños. Con lo cual, los niños y las niñas íbamos juntas al aseo y íbamos en realidad a mirarnos como, y asombrarnos de nuestros órganos sexuales, ¿no? Y bueno, y eso transcurría mientras, pues bueno, allí en infancia pues te ponían pues alguna cosa como a dibujar, luego también hacías la siesta, ¿no? Pero realmente yo recuerdo como ese momento como pues bueno, como un momento de deseo y sobre todo como de, un poco como lo que hemos hecho aquí de hola, me llamo tal, pero, o sea, como de conocerse así mientras estabas aprendiendo otras cosas, ¿no? Pero sobre todo haciendo los deberes con mis hermanos o con mis padres, sí. O sea, creo que ese era el espacio en el que yo me he educado en relación a la escuela. O sea, es más, como que de la escuela no tengo muchos recuerdos. No. No, vaya, no me gustaba mucho. No me acuerdo. No. La verdad es que me encantaba la escuela porque mi familia toda como vivía en la escuela, ¿no? Salía de la escuela al mediodía, iba a la casa, comía y me iba a la escuela porque para quedar con alguien de mi familia porque mi madre estaba trabajando en otra parte. Entonces conocía todos los espacios de distintas escuelas de mi ciudad, así como no solo la biblioteca sino la sala de los maestros, ¿no? Este lugar prohibido, la cantina, la sala de educación física, pero me odiaba despertar temprano, me odiaba, como me lo odiaba total y me costaba mucho concentrarme. Me encantaban todas las asignaturas, todas las clases, pero temprano a las 7:30 de la mañana, 2 grados afuera y me está contando sobre un libro, yo quedaba así como... y me acuerdo que me escapaba siempre para todas partes. Me interesaba aprender de las cosas desde otras cosas y no de ellas mismas, ¿no? O sea, hacer conexiones, relaciones desde acá, para aprender matemática o de allá para acá para entender la literatura. Tal vez tenga mucho que ver con la manera como me muevo, intento construir conocimiento. Este ejercicio era mucho como para que pudiéramos escucharnos, poner las palabras para convivir, las historias y las memorias para convivir, y también para darnos cuenta de que hay cosas que están allá, así como muy adentro, en el hígado, en el corazón, en el pulmón, en alguna parte, que creemos que no las tenemos más, pero que pasa algo y eso viene como con un calor, ¿no? Con una fuerza. Lo mismo, por ejemplo, es que cómo logramos acceder nuestras memorias de niños, ¿no? O sea, un ejercicio, una proposición y nos metemos allá súper, súper, súper profundo, pero en general no tenemos eso presente, ¿no? Es como, es aquí, ahora y basta. Y nuestros actos, nuestra manera de llevar las cosas, la manera como concebimos o comprendemos los procesos pedagógicos, contrapedagógicos, o sea, cómo nos movemos ahí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Aunque no sepamos darles nombres a esas cosas que vivimos. Y entonces por eso también me interesaba mucho mezclar, como de escucharles, o sea, que son memorias de buenas, malas, traumas, ¿no? Es como... Para que pudiéramos como escucharnos sobre nuestras concepciones, nuestras ideas de lo que pueda ser un proceso formativo, ¿no? La cosa que más me gustaba hacer era ir a la biblioteca de mi abuela. Era como salir del almuerzo y meterme ahí sola. No quería tener nadie para enseñarme, sino meterme ahí y perderme en este lugar. Y de ahí hacía mil conexiones. Entonces, ¿cómo construimos esas experiencias y cómo las metemos en nuestras prácticas pedagógicas formales o no? O sea, pedagógicas cotidianas, ¿no? De moverse de las elecciones que hacemos. Y también, ¿cómo nos damos cuenta de esas cosas que no nos gustan, que no nos hicieron bien, que nos generaron situaciones complicadas, ¿no? Y las llevamos en el cuerpo de alguna manera. Tratamos de meterla ahí muy como escondida, pero las llevamos ahí de alguna manera y acaba por encontrar respuesta o eco en una parte u otra. No sé si a alguien más le gustaría contar, comentar.
Yo tenía la misma profesora desde primero de primaria hasta sexto. Y siempre era lo mismo. Llegaba el primer día, te enseñaba las notas y después seguías con el solfeo. Y si no lo sabías, te cogía el libro de solfeo y te ponía contra la pared sujetándolo con la nariz. Entonces todos odiábamos la clase de música. Y yo, o sea, nunca más volví a estudiar música porque, o sea, me generó una... Como, y ya está. Es el recuerdo que tengo del colegio. Teníamos miedo los martes por la tarde, porque llegaba ella. Es curioso como, aunque algunos de nosotras como tengamos presentado situaciones que no involucran colegios, escuelas, universidades, bachillerato, secundaria, formación, cuando hablamos en, bueno, elementos o prácticas formativas o memorias formativas o cosas que llevamos dentro de este ámbito, el punto como es casi inmediato es que lo ponemos en las instituciones, ¿no? Las instituciones que nos marcan como instituciones de educación. Y más difícil salir de ahí para pensar eso de aprender con los otros o aprender o no aprender, o sea, de compartir o de otras palabras que podríamos generar para intentar nombrar estos tipos de experiencias que tenemos, ¿no? Cuando aprendemos de alguien, cuando eso no está en una currícula y a veces lleva años para darte cuenta, o sea, a revivir las memorias acá también de una manera que construirlas, ¿no? Hay algo que es como meterme en esta memoria de lo que allá me hacía sentido, me produjo calor, pero ¿cómo la leo y la escucho hoy? ¿No? ¿Cómo la interpreto hoy? ¿Qué lugar ocupa hoy? Yo quería ahora proponer otra cosa y en otro ejercicio tenemos que como meternos en pie, que va a seguir con eso, pero sin hablar. Me gustaría proponerles que podamos imaginar algo que nos ha pasado, es como en la escuela, en la universidad, bueno, en esos contextos de formación, ahora sí pensando en esos contextos, o sea, o algo que tiene que ver con procesos de aprendizaje que ha pasado, imaginarlo, solo imaginarlo, ¿no? Pensarlo, así como recordarlo, con todas ganas. ¿Lo están imaginando? Muy bien. Imaginarlo, pero no hacerlo. Y imaginarlo una vez más. Intentar encontrar este lugar y no hacerlo. Imaginarlo una vez más tenerlo ahí presente, cercano y hacerlo encontrar un punto en el gesto en que puedo hacerlo en que puedan codificarlo en que pueda dejar sus cuerpos de golpe, hablar. Y se les cuesta de primera, imaginen una vez más, cierren los ojos, miren para las paredes, para el techo, para el piso. Y hacerlo. Están haciendo para ustedes, ¿no? No se preocupen.
y hacerlo una vez más. Y otra vez. Y hacerlo. Y cómo ponerse en este movimiento. Hasta sentirse allá. A veces está en la fuerza, ¿no? No en el gesto, está en el... No puedo creer que les gustaba quedar sentados en la clase 4 horas o que no escapaban de allá. No jugaban, jugaban. Hay cosas que nunca nos olvidamos, como andar de bici, ¿no? Como jugar, cómo las meten en el cuerpo. ¿Cómo les fue habitar sus memorias o intentar encontrarlas en este lugar que no es como oral, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a construir estas memorias que en general como nos pasan por el cuerpo, ¿no? Por algo que no sabemos nombrar o que cuando vivimos no nombramos y entonces quedamos teorizando, intentando encontrar y cuando nos invitamos a nosotras mismas a entrar e intentar encontrar el punto de contacto, de encuentro, nos cuesta, a veces sí, a veces no, o a veces es como, de pronto nos vamos a memorias que son físicas, porque son, eso es como, cómo recuperar este gesto que estaba ahí siempre, nunca te ha perdido, o otro, como entrar y decodificar, recodificar algo, bueno, que pasó hace 30 años. Como entrar en otra frecuencia, ¿no? Ajá. A mí lo que me ha ocurrido es que la memoria que me ha emergido ahora con este ejercicio no tiene nada que ver con lo que había pensado antes, ¿no? Ahora me ha venido rápidamente una serie de experiencias del instituto que no había pensado antes ni un minuto en ellas, pero al tener que hacerlo desde lo corporal, el cuerpo me ha llevado a experiencias de cuerpo, ¿no? Que no habría narrado, ¿no? Pero que estaban ahí, ¿no? Estaban ahí, sí, claro. ¿Puedes
pasó un poco lo contrario, de no de sentir que estaba equivocada, sino por el contrario, que no llegué a lanzarme. Que como que mi intuición o mi búsqueda iba hacia el cuerpo, pero que nunca trabajé el cuerpo, nunca me dejé llevar, nunca jugué y nunca exploré eso que realmente quería poner ahí. Y que si lo hubiera hecho hubiera sido como realmente por ahí iba, pero no permití que pasara por el cuerpo. Sabes que Paulo Freire, de entre todas sus teorías de alfabetización, como la pedagogía del oprimido, como de la autonomía, hay una partecita en uno de sus libros, que de los últimos que fueron organizados, que se llama Pedagogía de los Sueños Posibles, en que utiliza un término que es como conocimientos mojados, que necesitamos más conocimientos mojados, poner fuerza o poner atención en los conocimientos mojados. Los conocimientos mojados son esos que no podemos cuantificar, que no podemos mensurar o dimensionar, que tienen que ver con el intuitivo, con algo que no sabes nombrar, pero que está pasando ahí. Y que en general, en la formación como la tenemos y la vivimos, ¿no? Occidental, blanca, académica, institucional, vamos tratando de matar eso, ¿no? Porque todos tenemos que corresponder y responder a las mismas normas en general, ¿no? A las mismas expectativas. Y entonces, nos cuesta a veces entrar, todavía está allá, porque el cuerpo es como muy magnífico, ¿no? Las memorias nos toman, no están aquí, sino están por todo, hay gestos que lo tenemos, hay cosas que al hacer los gestos nos hacen volver allá, a la energía muchas veces, o a este estado, o a este lugar, o a esta condición. La idea es como del taller es justo generar esos procesos y una especie como de fricción entre tiempos, ¿no? Distintos y nociones de aprendizaje, o cómo podemos como habitar este lugar, habitar las incomodidades de este lugar y habitar también este lugar a pensar desde otras formas. No solamente en la docencia, sino en la vida, ¿no? En el cotidiano, en la maternidad o la paternidad o como sea, en la institución. O sea, cómo podemos movernos y construir de otras maneras. Y aprovechar también para poner eso en otro tono, ¿no?